¿Por qué motivo Elon Musk estuvo en el primer viaje documentado de SpaceX? ¿Fue ego o alguna otra razón? Esto sucedió el 24 de abril de 2014. El viaje fue lo más común. Elon Musk y otros invitados poderosos hablaban de lo bonita que es la vida, pero al volver algo había cambiado. Cuentan que Elon Musk estuvo muy callado por varias semanas, casi no hablaba, estaba retraído. Algunos dicen que incluso había cambiado físicamente. ¿Qué fue lo que le pasó allá arriba? ¿Algo muy sospechoso? Nadie ha vuelto a ver públicamente a la tripulación que lo acompañó ese día. Tiempo después, Chaslo comunicó que sus 1,759 investigadores dejarían de publicar artículos en la comunidad científica. ¿Qué tramaban? Si su departamento de investigación se supone que solo se dedicaba a investigar temas de baterías, eficiencia, transferencia energética, sistema de carga inalámbrica, etc. Todo era muy rutinario y aburrido. Hasta que un día surgió. El enigmático último artículo, Rob Head, del Departamento de Energía Convectiva y Condensadores, publicó un extraño paper titulado The Energy of Emotions, la energía de las emociones, donde sostenían que las emociones humanas primarias generaban un pequeño impulso eléctrico, concretamente de 0.06 electrovolt, una cantidad de energía muy pequeña pero... ¿Alguna vez viste la película de Monster INC? Que trataba sobre el robo de energía a través del miedo y la risa de los niños. Nos estaban mostrando en esa película y no nos dimos cuenta. Ahora estaba demostrado científicamente, claramente, algo estaba pasando. Algunos compañeros de Elon Musk habían desaparecido. Científicos de Tesla silenciados y Elon Musk escribiendo cosas muy extrañas en Twitter. Como el tweet que dice, Éxodo mi nuevo libro de cabecera. Si sabes de lo que hablo, ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo, nos vemos en las estrellas. Así decía el extraño tuit de Elon Musk. ¿A quién va dirigido ese mensaje? Es algo inquietante, pero lo terrorífico no es lo que pueda decir un loco. Es que pueda tener razón. La última pieza del rompecabezas llegó unos meses más tarde. Elon compró Twitter. Gastó 44 millones de dólares en una compañía que operaba en números rojos. Nadie entendió la compra. Pero al fin y últimamente la red social del pajarito azul no es más que una jaula de grillos, una jaula, una banda de gente enfurecida, un río sin fin de memes, carcajadas instantáneas, enfados, etc. 800 millones de usuarios, consultando el móvil decenas de veces al día, riéndose, enfadándose, tonteando, sonriendo, ofendiéndose, teniendo sentimientos humanos primitivos de esos que generan energía. Elon no compró Twitter, sino lo que Twitter provoca en las personas, con sus chispazos generando 0.06 electrovoltios. Para eso fueron las décadas de investigación en baterías, cargas inalámbricas. Entonces, ¿si Elon encontró la forma de cómo robar esa energía? ¿Para qué sería? ¿A dónde va toda esa energía? Porque Elon quiere tenernos sin pila. SpaceX se sujeta a las leyes de las agencias federales de seguridad aérea, es decir, está obligada a hacer públicas las cajas negras de los vuelos. El 24 de abril del 2014, el primer día de Elon volando con su tripulación, de pronto la grabación se silenció y se registró una interferencia de varios minutos. ¿Qué fue lo que pasó allá arriba? Decenas de vídeos de todas partes del mundo captaron cosas extrañas en la luna y la atmósfera terrestre. Parece que nuestro amigo Elon no estaba solo allá arriba. Fuentes extraoficiales afirman que ese día se firmó el último acuerdo entre el ser humano y una forma de vida extraterrestre. Y cuando digo acuerdo me refiero a que hubo traición, un ganar-ganar para ambas partes. Elon se encargará de robar energía y nos dejará debilitado, nos merma y prepara el terreno para ellos. Para cuando lleguen, nos encuentren debilitados y que no seamos una resistencia para ellos. Así van a arrasar el planeta Tierra. ¿Qué gana él a cambio? Un billete de salida,
Ya sabes, las ratas son las primeras en abandonar el barco. Ilan no lo ha dudado ni un chin, él pretende huir de la Tierra. Aqualtuit tenía razón, él está organizando su propio éxodo para él, y como siempre para un grupo de personas privilegiadas, los que puedan pagar el precio. Yo creo que nos queda poco tiempo. ¿Qué podemos hacer? Nada. Si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión y suscríbete.